There is a place that is very special to me. When you go there, anything can happen, and you are just full of imagination. I used to go there all the time when I was young. The green trees tucked between walls of ancient alleyways. Flowers and vines growing on the walls. When you turn a corner and it's completely still, like no one has ever been there before. And all of a sudden, the joy all at once. Crashing like a wave that you didn't expect and can't plan for. Y nada, nos acaba tocando la puerta diciendo como, no quiero llamar a la policía, pero mañana trabajo. No. Y todavía tengo la bici que la he puesto en la azotea. Claro. Pero creo que la voy a vender. ¿Por? Porque no hay ascensor, tío. Tú subiste tu bici ahí. Perdón, estoy loco. Estás un poco loco. A ver, yo estoy un poco loca también porque no la he vendido, ¿sabes? No, pero tú da igual, es más pesada. Ya. Yeah. Más pesada que la ¿Y mía. ¿Y sabes qué mía me mía pasó? No. Que perdí la llave del candado y tiene en el manillar el candado. No, ¿en serio? Bueno, eso no es tan difícil, lamentablemente. No se lo puedo quitar. Y tú sigues cocinando. Mm. Sí, cocino. Para mí sí. No, empanadas no. Me olvidé de eso. ¿Tú te acuerdas de la receta que hacía Ola, que era como un puré de papas con lentejas y no sé qué? Como una especie de el pastel. El que hacía siempre que íbamos así. Una especie de pastel de carne, pero vegano. Sí. Porque no me sé la receta. Bueno, podemos inventarla cuando quieras. Deberíamos hacer como reunión de reencuentro. Y yo no tengo problema de quedarte en la casa tampoco, ahora que tengo un lugar. Dale, y ahora voy a estar aquí, o sea que nos vemos. ¿Y qué onda? Después nos vimos. ¿Sí? Bueno, después nos vimos en Olietz porque yo estaba allí. Y ahora es como que we are a step closer para ser amigos, ¿sabes? Okay. Pero, muy bien. Sí, es como una fase, ¿sabes? De la vida. ¿Cómo lo llevaste en cuanto bien, a sentimientos? Tío, bien, pero es raro. Me imagino. Es raro. Pero yo igual siento como que hay personas en tu vida que te marcan mucho y... Obvio. Y al final forman parte de ti también, ¿sabes? Para siempre. Sí, y no me gustaría perder esa conexión. De una. Y bueno, poco a poco. De hecho, va a venir aquí la próxima semana. Guay. Pero yo estoy en París. Ah, mira vos. Así que estamos súper descoordinados, sí. Te atrapa la ciudad. Pero conectas con mucha gente, ¿sabes? Y a pesar de todo esto, o sea, tus sentimientos hacia él, como, ¿los seguís como amando? Quizás... Bueno, ¿el mismo o en otro sentido? Yo creo que le voy a querer siempre, tío. Claro. Le voy a querer siempre porque vivimos muchas cosas bonitas, ¿sabes? Fueron 3 años de... Aventuras. Viajar, surfear, como... Claro. Conectar mucho conmigo también. Y... Yo creo que somos un poco cúmulo de las personas que amamos, o sea, en una relación, como pareja. Termina siendo tu esencia, ¿no? De alguna manera, tu experiencia y eso. Sí. O sea, por eso forman parte de tu vida para siempre, creo. Porque quedan de esa manera.
y afectan luego en tus actuales. Supongo que tomar una decisión así implica aceptar toda la situación. Muy bien. Y no sé, tío, ahora estoy como súper centrada en mí. Para la música y todo. Muy. Ahora me siento como concentrada en mis proyectos y al final estoy como viajando, vengo. Paso por Barcelona, claro. Me voy. Y me está sintiendo súper bien. Qué guapo. Y bueno, le quiero mucho. Quiero mucho a su persona, pero ahora mismo sé que estar sola es como lo mejor. Lo que necesitas. Sí. Sí. Pero bueno, nada, así es la vida con el amor. Y el amor. El amor. El amor. Intenso. There and gone in an instant. It seems like this place keeps me sane. But now it's getting harder to find. It's like I'm sinking. I can't find the people who used to be there, and I don't know if I want to. I think this place used to find me, unexpected. And now I have to think about it, to try and remember it. I wonder if it's only meant to be found when you're young and full of imagination.